Alumnos de octavo año básico de distintas escuelas municipalizadas visitaron durante la mañana el Instituto Comercial Baldomero Volninsky para participar en la Feria Técnico Profesional que montaron alumnos y profesores de este plantel, que pertenecen a las especialidades que imparte y que se realizó para incentivar a los escolares a inscribirse en este establecimiento de educación municipalizada una vez terminada su enseñanza básica. La actividad fue coordinada por la Unidad de Educación Técnico Profesional del Instituto Comercial, que agrupa las especialidades de Administración, Ventas, Secretariado y Contabilidad, y fue apoyada por la directora del establecimiento, Juana Taucare, quien explicó el objetivo de este evento. Primero, ¿no es cierto?, el principal objetivo es incrementar nuestra matrícula 2014, ofertando las especialidades que tiene el Instituto Comercial. Y por sobre todo, ¿no es cierto?, mostrar nuestra fortaleza. Nosotros tenemos dos grandes laboratorios de la especialidad de Administración, Contabilidad, la cual están equiparados con tecnología de punta. Tenemos en todos los notebooks, en los software, para tanto en el ámbito gestión administrativa como en el ámbito contable. Nuestros alumnos articulan desde lo que es lo teórico a la práctica. Además de las exposiciones que montaron los alumnos de las distintas especialidades, los estudiantes de octavo año básico de las escuelas básicas públicas pudieron visitar las instalaciones del plantel, como el laboratorio de administración, que cuenta con 25 notebooks, pizarra interactiva, equipos multimedia, biblioteca especializada y los software específicos que se ocupan en esta área productiva. Los escolares también pudieron conocer el laboratorio de contabilidad, que cuenta con 24 notebooks y los software de trabajo, además del mobiliario nuevo que fue adquirido para dotar a esta dependencia. En el año 2015, el Instituto Comercial espera modificar su oferta de formación técnico-profesional de acuerdo a las necesidades del personal técnico que requiere actualmente la industria local. Para ello, se espera comenzar a impartir las carreras de programación y de técnico en operación portuaria, entre otras.